De todos los grandes fabricantes de smartphone, Huawei es la única empresa que vende smartphones en este momento con conectividad 4G, debido a los vetos y restricciones de Estados Unidos. Pero incluso por esto, el fabricante de tecnología chino ha recibido muchos elogios por parte de expertos en la industria. Los expertos de la industria han aplaudido el espíritu de Huawei para poder vender sus smartphones incluso ofreciendo conectividad 4G, cuando la teoría nos indicaría que la venta de dispositivos solamente se realizaría en dispositivos nativos 5G. Los expertos acreditan que Huawei tiene una sólida base de clientes y tiene, por supuesto, un gran valor de marca. Por eso, incluso con acceso a la red 4G, Huawei está vendiendo más smartphones. Sin embargo, ya varios expertos están prediciendo que muy pronto va a regresar el 5G a los smartphones de Huawei. Y esta situación pondrá en predicamentos a los otros fabricantes de smartphones, como Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, entre otros. Solo en este momento no tenemos la confirmación oficial de cuándo es que Huawei ya va a poder vender sus smartphones nuevamente con conectividad 5G nativa. Varios informes estos últimos días señalaron de la cadena de suministro de Huawei que Huawei ha aumentado su objetivo de ventas anuales de 30 a 40 millones de unidades para finales de este 2023. Las investigaciones de mercado sugieren que Huawei vendió alrededor de 28 millones de unidades en 2022. Sin embargo, ahora la compañía confía en aumentar exponencialmente sus ventas. A principios de este año, Huawei presentó la serie P60 y el Mate X3 con conectividad 4G. Estos smartphones tienen poderosas tecnologías en la cámara y en capacidad de diseño. La gente está elogiando estas nuevas funciones y se siente atraída por los estilos de estos smartphones, ya que son bastante atractivos. En los últimos 4 meses, Huawei realizó al menos 3 importantes presentaciones para llevar nuevos productos a sus clientes. Y esto demuestra que Huawei ha desarrollado productos completamente nuevos para regresar con todo su poder a la venta mundial de smartphones. El Huawei Nova Y61 ha comenzado la venta global y hoy te comparto el por qué sería interesante que compraras un Nova Y61 si es que tú estás buscando un smartphone que cueste entre $300 y $350 dependiendo el mercado. El Nova Y61 equipa una batería de 7000 mAh que puede aumentar hasta 29 horas de reproducción de video con una sola carga completa. Huawei también ha brindado una experiencia de carga rápida con un cargador Huawei Supercharge de 22.5 watts. Te presento un display bastante grande de 6.95 pulgadas, que proporciona una resolución de vista completa. Y te presento una muesca para la cámara selfie. Es compatible con estar siempre a la vista con interacciones fuera del display. El smartphone tiene una frecuencia de actualización de 90 Hz para una interfaz más fluida y una frecuencia de muestreo táctil de 270 Hz. Este smartphone equipa una salida de sonido de alta calidad con un sistema de 2 altavoces. Esta nueva experiencia musical admite audio, lo que mejora su experiencia auditiva. Específicamente, este smartphone tiene un sonido envolvente en 2 cavidades traseras de 0.8 cc y un sonido realista gracias a Huawei Histen 8.1. Hay un volumen ultra alto y un volumen ultra bajo, que sube 300% de volumen máximo. Además, el audio tiene una curva de volumen perfecta que incluye ajuste desde el nivel 1 hasta el nivel 20. La compañía está regalando hasta 256 GB de Big Storage. Te da un amplio espacio para todas tus cosas, desde videojuegos y aplicaciones hasta fotos o videos. El Nova Y61 cuenta con una cámara de alta resolución lista para usar con un sistema de 50 megapíxeles. Mientras tanto, tus retratos están respaldados por una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con apertura 2.4. La cámara te dará varios modos para capturar varios tipos de fotografía.
El Nova Y91 Global saldrá al mercado con EMUI 13 de fábrica. Las nuevas funciones, como los iconos de aplicaciones deslizables hacia arriba y los widgets de servicio, te brindarán la mejor experiencia en un display muy grande. ¿Qué opinas del Nova Y91 y sus importantes características para un precio de $300 o $350 aproximadamente? ¿Tú vas a comprar un Nova Y91? Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!